Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, nuevamente, bienvenidos a un capítulo más de Resident Evil HD Remaster. Estamos con la campaña de Chris, capítulo siguiente, no sé cuál es ahora mismo. Vamos a continuar, empezando, bueno, colocando el eje este, ¿no? Que fue el último que obtuvimos. Perfecto, eje cilíndrico, vale. Bueno, quiero comentar, chicos, ya aprovecho para deciros que, bueno, cuando acabemos la serie con Chris, cuando la finalicemos, pues haremos la siguiente, que va a ser el modo supervivencia, pero no va a estar comentada, vale, voy a hacerla, pero no la voy a comentar, vale. Más que nada, aprovecho para decirlo por si luego, bueno, en los comentarios, ahí va. En los comentarios, pues, me decís que por qué no está comentada, pues ya os digo que no estará, vale. No la voy a comentar, simplemente, pues, bueno, quiero, digamos, pasar lo más rápido esa serie. Ese modo, vamos. Para, bueno, acabar con las demás series que tengo, ¿no? Que tengo bastante, la verdad, tengo 3 series actualmente para acabar, así que para ir un poco más rápido en el canal, pues esa serie no va a estar comentada, chicos, ¿vale? Además, no obstante, creo que había otra serie más de este juego, que era el modo invisible, me parece, que también la quiero hacer. Por tanto, es pronto para decirlo todavía, pero seguramente, pues, no estará comentada, ¿vale? Eso ya veré. Pero de momento, la que no va a estar comentada es la del modo supervivencia, ¿vale, chicos? Así, pues, la hacemos más rápido. Ahora, vale, dicho esto, vamos a seguir a ver por dónde es, tío. ¿Dónde cojones iba esto colocado? Hemos cogido esto, el lanzallamas, que no sé para qué, por cierto. Es tontería. Soy así de guay. Cojo las armas y munición. Hostia puta, tío. No, nada. Colocar lanzallamas, sí. Eso no se pregunta, tío. Si no está, no está cargada. ¿Para qué quiero un arma sin munición? Un poco absurdo, ¿no? Pero bueno. A ver. Entonces, lo principal es colocar esto. El eje cilíndrico. Muy bien. Pues a ver dónde va. Creo que va al principio de todo. Al entrar en el subterráneo. Vamos a ver. Anda, pero están estos aquí. Espérate. A ver, a ver, a ver. Que metéis, cabrones. Hay otro, ¿verdad? Sí, venga. No me trolees, tío. Sé que estás ahí. ¿Cómo es que mata a los dos de un tiro, tío? Un par de tiros. No serás tan guay, Chris, ¿verdad? De matarme a dos hunters de un tiro. O de un par de tiros. No, había solamente uno. El otro se ha escapado, tío. ¿Dónde coño estás? Estaba aquí. Vaya. Bueno, mejor. Pues nada, vámonos de aquí. Anda, vale, vale, vale. Hostia, tío. Aquí es donde están los dos juntos. Qué cabrones. Vamos, Chris. Vamos, por tu vida, tío. Joder. Joder. Vale. Nos hemos esquivado, pero ahora hay que salir. Eso va a estar muy chulo, tío. Pasar por ahí con esos dos. Va a estar muy divertido. Bueno. A ver, colocamos esto. Aquí, perfecto. Vale, botones. Pulsamos uno. Empezando por cuál, tío. ¿Cómo era esto? Era la combinación. ¿Cómo era esto? Vamos a ver. Anda, vale. Pues mira, he aceptado. Perfecto. 4-2-3-1. Muy bien. De todas formas, esto, bueno, estaba ya resuelto en el eje cilíndrico, ¿no? Al examinarlo, pues ahí estaba la clave. El numerito no era tampoco muy difícil de encontrar. Así que, ¿esto qué es? A ver, munición de pistola, ¿verdad? Un clip de pistola. Nada. Bueno,
A ver, me estoy acordando que dentro de poco había que colocar los dos medallones. El de águila y el de lobo, pero... no sé si el baúl más próximo que veamos... pues es el último, ¿no? Antes de colocar de dichos emblemas. Pero bueno. A ver. ¿Dónde estamos? A ver. Vale, me gusta. Aquí es donde salía supuestamente con Jill, con Chris, el igual, supongo, la tipa encadenada. Lisa Trevor. Con lo cual, una visitilla más. Míralo, aquí está. ¿Dónde estás? Vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi arma? Vamos. A ver. ¿Qué haces? ¿Aparece? ¿No apareces? ¿Te das una vuelta? Ahí estás. Pues venga, ahí te dejo. A ver si te aburres. Ahí pondera, vamos a ver. Aquí, esto era un puto laberinto, tío. Aquí hay una puerta. No sé si se podrá abrir. Ah, sí. ¿Qué tenemos? Un par de cajas. La caja grande, vale, perfecto. Que esto es lo que hace falta para, digamos, sacar el lanzallamas estropeado. Aunque estoy pensando, no sé si vale el otro. El que tenía munición, que ahora no tiene, pero... vamos, el que funcionaba al principio, no sé si valdrá... para intentar salir, ¿no? Porque ya sabéis que para salir de aquí, pues, había que utilizar un arma estropeada con Jill. Que era el lanzallamas, justamente. Pero, en fin, para no dar... mucha vuelta, pues vamos directamente a lo seguro y ya está. Porque igual eso ni vale. ¿Qué tenemos? Oh my god, munición de Magnum. El gran juguetito Magnum, perfecto, esto sí, evidentemente. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un clip de pistola, esto que es una cinta de tinta, supongo, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, no, una granada, vale. Pues sigamos. A ver, un momento. Que me voy sin pulsar esto. Soy así de guay, ya lo sé. Coloco las cosas, pero luego no hago lo necesario. En este caso, pulsar el botón. Muy bien, pues media vuelta. Vamos a pasar por la sala de los Hunter. El pasillito de los Hunter, tío. Ahí va. Espérate. A ver, muchacha. A ver, ¿qué haces? ¿Me deja pasar? ¿No me deja pasar? ¿Qué pasa? ¿Te gusto? Ya lo sé. Soy muy sencillo. Ahí va. Bueno, por esta vez te la perdono. Me ha estado, pero bueno, haré la vista gorda. A ver, un momento, ¿dónde era lo de...? Era por aquí, me parece, o por la parte de arriba. Vamos a ver. No. Por las escaleras, creo. Por aquí detrás. Sí, por aquí. Aquí está la caja. Muy bien. La gran caja. Perfecto, pues hala. Ahora toca espachurrarla.
zona de caja. A ver, ¿hay espacio? Sí, ¿no? Había espacio, dos huecos, vale. Lanzallamas estropeado, el mismo que tenemos. Solo que este no va directamente. Vale, entonces ahora toca salir, chicos. Tenemos que otra vez media vuelta. Dar media vuelta por aquí. Tenemos que colocar el lanzallamas este. Vamos a intentar coger. Ya que estamos aquí, vamos a dejar, por cierto, la manivela y la munición de Magnum para coger los dos medallones, el de águila y el de lobo. Porque ahora me parece que toca colocarlos. Vamos allá, a ver. ¿Dónde estaba la puerta esta? Era por aquí, a ver, ¿verdad? Sí. A ver, Zoyo, el de antes. ¿Dónde está usted? Ah, ahí estás. No, por aquí no es. No, sí, a ver. Por atrás. Pero antes había que pulsar la palanca, ¿verdad? Sí, para, digamos, colocar el lanzallamas. Pero vamos a ver si la tipa se nos deja. Planta verde. Vale, bueno, vamos a usar la normal y ya está. Me hubiera gustado coger la roja para combinarla con la verde, pero no hay espacio, ni momento para eso. Vamos a ver dónde está la maldita palanca. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, venga, vamos, vamos, Chris. Eso es. ¿Estoy yendo bien? No, me da a mí que no. Voy al revés, tío. Voy al revés, dirección contraria. Soy así de guay, muy bien. Hostia. A ver. Sí, está bajada, ya lo sé. Pero ahora se sube automáticamente, hostia puta, tío. Vamos. Venga. Perfecto. Ya podemos seguir. Muy bien. Estamos en el santuario. Vale, aquí se cogía algo, ¿verdad? Con Jill. Cogemos una caja de música de estas que se abre con un botón, me parece. Un joyero, creo que era. Sí, aquí está, que lo estoy viendo de reojo. Este es, ¿verdad? ¿Hay espacio? Sí, perfecto, vale. A ver, examinamos. ¿Y cómo era esto? Ah, no, vale, se abre directamente. Sin ningún tipo de puzzle ni nada. Perfecto. Anillo de piedra. Una foto. ¿Y qué pinta aquí esta foto, tío? ¿Se puede saber? La primera cepa del virus, Jessica, virus administrativo tipo A, plasmosis, plasmolisis del tejido durante la activación de la célula. Fusión del virus negativa, acción sujeto eliminado. Vale, no me interesa leerlo, tío, venga. Arriba. Vale, entonces, ahora, este anillo que hemos cogido, este cerco, pues va combinado con el objeto de metal. Entonces, pensándolo bien, hemos cogido los dos medallones para nada, tío. Porque no... Ahora no me queda darle uso, chicos. Eso es un poco más adelante. Me he anticipado yo ahí, pero bueno, no pasa nada. Ahora dejamos aquí en el baúl que está aquí arriba, me parece. Esto lleva a la cabaña, acordaros. Y ya pues ahí lo dejamos. Estas dos cosas. Vale.
Muy bien. Cogemos esto y dejamos estas dos cosas. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, entonces, ahora toca volver otra vez a la mansión para colocar el otro objeto que hace falta sacar. Que creo que estaba aquí cerca. Para abrir la puerta del vestíbulo, ¿no? Que estaba atrás. Detrás del vestíbulo principal de la mansión. Así que vamos a ello. A ver, espero no cruzarme con nadie aquí en medio, tío. Anda, mira, un zombie. Venga, venga, sigue, tranquilito, venga, vamos. Ahí, mirando el paisaje, venga. Hay mucho que ver, venga, vamos. Ahí va. A ver. Señor zombie, ¿qué haces? ¿Me dejas pasar? ¿Eres tan amable? Déjame pasar, tío. A ver. Anda, mira, sí. Gracias. Qué majo. ¿Qué tenemos? ¿Un spray? Vale, pues vamos a cogerlo. Venga, estamos escasísimos de plantas. Pero súper escasos, tío, así que los sprays van a hacer la curación perfecta. Así que, a ver, ahora es cuando hay que sacar este encaje de aquí, que es el otro blasón. El que casualmente, con el otro que hemos cogido, hay que colocar detrás del vestíbulo. Vale, lo que no sé es si nos encontramos con más sapos de estos. Espero que no, por favor. Espero que no. A ver, un momento. El acceso más rápido al vestíbulo era por aquí. Por la verja esta que estaba aquí. A ver. Le echamos un ojo por aquí, un poco rápido. Vemos que esta puerta es la que hay que abrir con estos dos emblemas. Muy bien. Me pregunto qué habrá al otro lado de la puerta. Pues mejor no saberlo, Chris. Hazte una idea. Bien, voy, la puerta abierta. Muy bien, ya podemos seguir. A ver, dado que aquí había un baúl y una máquina de escribir, vamos a guardar y vamos a finalizar aquí el episodio. Sí, pues sí, en el siguiente, nada más empezar, nos enfrentamos con la tipa esta, ¿no? La Lisa Trevor. La mujer encadenada. Bueno. Pues gracias, como siempre, una vez más, chicos, los que compartís un poco de tiempo para ver mis vídeos en el canal. Próximamente, pues, os traeré más capítulos de esta serie, ya sabéis. Modo supervivencia no va a estar comentado, ¿vale? Lo iré comentando en los últimos episodios de la serie para que no se os olvide.
Y nada más, chicos, un saludo para todos. Gracias a los que me seguís y hasta la próxima.